La mujer saludable no se queda con un dramático. El drama es agotador. Para la persona que no es dramática, el drama viene a ser un dolor de cabeza. Claro, el dramático o la dramática no lo entiende, y si me estás escuchando, doña querida dramática, don querido dramático, te lo digo. Tú no lo ves, pero ella está agotada, él está agotado. Tú no lo sientes porque estás muy concentrado en ti, pero nunca te has puesto a pensar, ¿cómo se siente mi pareja con tanto drama? Porque este drama no lo vienes haciendo hace el primer año, ya van 3 años. Hay mujeres que al tercer año, con los gritos y con el drama, uno dice, no. Claro, la mujer no solamente se va porque eres dramático, sino que empieza a retirar el afecto y busca objetividad. Y busca mesura y busca tranquilidad. La mujer saludable no se queda con un dramático o con una doña dramática. El hombre saludable no se queda con doña dramática. Esa que llora, esa que quiere romper el baño, empieza a tirar platos. Esa mujer que rompe camisas, ¿no? Salen de una fiesta, eso pasó a unos pacientes dramáticos, salen de una fiesta. Fiesta de una prima, y ella se había demorado conversando con una de las tías una hora y lo había descuidado una hora. Esta mujer era muy celosa, pero la conversación con la tía en el cuarto de la tía había sido una conversación muy bonita, muy agradable para ella, pero se descuidó una hora, así que le dice a la tía: tía, ya conversamos después porque llevaba una hora, no me he dado cuenta y mi marido está solo ahí en la fiesta. Ya, hijita, anda a cuidarlo. Vale. Bueno, siguen bailando, la pasan bien, termina la fiesta, 3 de la madrugada, se van a la casa y de pronto ella le guarda la camisa y encuentra un... ¿cómo se llama esto, José, cuando te besan? Lo de la boca, lápiz labial, el colorete, ¿no? Colorete en mi época, en nuestra época. Lápiz labial ahora. Estamos bien viejos, ¿no? Colorete. Bueno, la cuestión que encuentra el colorete dice, ¿qué significa eso? Ah, no sé, yo estaba en la casa de tu familia, o sea, habrá sido, no sé, tu tía que me abrazó, cuántas tías me abrazaron. ¿Qué mierda significa eso? Las mujeres, mis tías no son faltosas, nadie te va a besar de una manera que bese el cuello. ¡Yo qué sé! La mujer empezó a gritar, a romper cosas, y el marido se fue. El marido se fue a la casa de su madre diciéndole, mira, yo, esto no es la primera vez, tú eres celosa. Y en estos 3 años ya de verdad, yo ya no puedo soportar tanto escándalo. La otra vez me has roto la camisa, la otra vez me has botado de la casa. Y tú imaginas cosas, tú entras en delirio. El doctor ya te dijo, el psiquiatra ya te dijo, tú haces delirios, delirios de persecución. Tú necesitas ayuda y tú no la quieres tomar. El marido no regresó con ella.